Hello, hello. Hi. Hi, Sorry, I teacher. was making some arrangements. Estamos haciendo algunos arreglos ahí. Sorry. And how are you, Jose? Jose Guadrón. I'm fine, teacher. You're fine. I'm fine, Okay. teacher. Ya no me mandó el mensaje, Jose Guadrón. No le entendí bien al final la pregunta, pero ahí estamos pendientes. Yes, teacher. Es que mucho trabajo. Sí, entiendo, pero ahí estamos a sus órdenes siempre. Solo okay. Que no le entendí bien, por eso le escribí tres cosas, ¿verdad? Si Sí, era un sinónimo lo es que que estaba o... no, es que era teacher de que, por ejemplo, cuando hablamos de work and job, el work es para algo en general, un trabajo. Sí, pero también lo que le quiero explicar, José, es de que las palabras a veces tienen varios usos. Se pueden usar como adjetivos, como nombres, ¿verdad? Y en ese contexto podemos decir que una palabra nos sirve para describir dos cosas. O al revés, una cosa, usamos dos palabras para describir lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, para decir crazy, usamos también mad, o insane, ¿verdad? Tres palabras, man, para decir que alguien está loco. Insane, crazy, and mad. Y hay otra Yes, también, teacher. Nuts. Nuts, quiere decir que usted está loco. Nuts. Ajá. Entonces. Entonces, a eso es a lo que yo me refería, que dónde podría buscar información referente a ese tipo de palabras. Vaya, mire, le voy ¿O a cómo la recomendar, busco? vaya, hay un libro que nosotros en español decimos libro de sinónimos, ¿ok? Pero en inglés se llama Thesaurus. Thesaurus, se lo voy a escribir aquí en la pantalla y para todos los que estén interesados, obviamente, en el grupo, ¿verdad? Déjenme compartir. Es un libro de sinónimos que lo encuentra en internet, ¿verdad? Thesaurus. No. Thesaurus. No, déjeme ver, ya me perdí. No, busquémoslo mejor en internet. ¿Les parece? Okay. Déjeme un segundo acá. Ok, busquémoslo en internet. Ahí no nos vamos a perder. Estamos acá. Ok. Thesaurus. Aquí está. AU era, ¿verdad? Yo estaba poniendo AOU. Thesaurus. Aquí está, miren. Entonces, nos metemos acá. Y aquí nos dice las palabras. Esto solo es un ejemplo, hay varios, ¿verdad? Si se fija que hay un espacio donde podemos poner la palabra y esa palabra nos da sinónimos de todas esas palabras, ¿verdad? Va, pero aquí, por ejemplo, full, replete, brimming, chock full. Estas tres palabras describen una sola situación, que alguien está lleno, ¿sí? Okay. Small quiere decir meager. Ok, se me trabó un poquito la imagen, pero ok. Minuscule, partly, best, incomparable, unrivaled, sin rival, right? Unsurpassed, impasable, ¿sí? Estas tres palabras nos sirven para escribir la palabra best, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podemos poner, ¿qué palabra podemos poner acá? Difficult. Vaya, busquemos sinónimos de difficult. Y aquí buscamos, ¿no? Aquí está, miren, las que están en rojo son las más cercanas. Y las que están en amarillo, pues son las que... Lejano, pero por lo menos algo se parece. ¿Cómo me escuchan? Yo siento que se me está trabando la imagen. No, pero está bien. Se escucha bien, teacher. Se escucha bien. Se escucha bien, va. Muy bien. Si me trabo o no. Solo me que oyen, no se mueve.
No se mueve, pero sí, ah, se escucha. De verdad. Y ahorita me estoy moviendo. Yo veo que no se mueve, Ticho. De verdad. A mí no me salió la imagen, pero hasta yo, ahorita. Yo no me veo en su cámara. Sí se mira, pero bueno, en la mía se mira, pero como que es foto, o sea, no se mueve. Qué raro, porque sí, José Guadrón, y usted me mira. Ya le digo, Ticho. No, no lo veo. No, pero sí se le escucha, Ticho. Bueno, pero sí, es que a veces hago señales, ¿verdad? De alto, chocar, entonces me interesa que vean mi cámara también, pero bueno. Quizá no, el, mira nada. El internet, bueno, ya vamos a ver si tratamos de resolver. Ok, listen. Difficult, ambitious, arduous, burdensome, challenging, crucial, demanding, problematic. Todas estos son sinónimos, son palabras que nos ayudan a describir la palabra difficult, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos describir difficult con varias palabras? Ahí está, el teaser, ¿verdad? Anotó la palabra, Yes, teacher, teaser. TH, con TH, tesaurus, tesaurus. Teaser se pronuncia, teaser. Aquí está, mire. Es como decir el sauro, pero es Diceros. Okay. Hoy sí vamos a la... Teacher. Yes, tell me, Ana. Una pregunta. Usted mandó algo de alguien que sale diciendo que uno puede aprender inglés en 3 meses. Era como una publicidad. Ah, sí, es que le explico, Ana, por eso no le entendí su comentario. No, es que lo que pasa es que yo lo había visto en Facebook y leí los comentarios y habían varios que le decían al que sí. Está presentando. Es que déjeme explicarle. Uh-huh. Yo le estoy mandando un video de ayuda, de apoyo a ustedes para que practiquen su inglés. Entonces, uh-huh. Yo les mandé, hoy estamos jueves, ¿verdad? Ayer les mandé uno de listening. Uh-huh. Pero antes del video aparece publicidad. Ah. Sí, entonces esa publicidad yo no la controlo. Es decir, ahí les pueden vender empanadas o cualquier cosa, ¿verdad? Pero, ah, ok. Es que recuérdese que yo ahora ya no lo sé. YouTube ahora vende de todo, ¿verdad? Se ha hecho bien comercial, entonces, pero después de la publicidad aparecía el video que yo les... Aplicación. Sí, pero yo... Es una aplicación, teacher. Cuando hay aplicaciones... Ellos están... Sí, yo no les recomiendo esas aplicaciones porque a veces o hacen muy lento el celular o la computadora o traen virus o al final les terminan cobrando. ¿Verdad? Así es que es peligroso. Sí, y la otra preguntita era que hoy que estaba abriendo la aplicación de la plataforma, me salía que había que reservar el cupo con inglés corporativo. ¿Eso es cierto? Me imagino que sí, Ana, porque ya solo nos queda una semana. Entonces yo empecé a llenarla, pero entré en duda después. Entonces dije, no, si es de inglés corporativo, usted haga lo que le pida, no hay problema. Porque me imagino que usted va a seguir en enero, ¿verdad? No, por eso, pero a completar información de uno, hay que tener cuidado en darla. No, correcto, pero si tiene el logo de inglés corporativo, no. Y ellos tienen su información, es decir... Es que solo aparece, digamos, yo estoy viendo y de repente apareció el formulario, reserve su cupo. Sí, pero le preguntan, disculpe, a uno... Disculpe que insista en esto, porque nos va a servir a todos. ¿Tenía el logo de inglés corporativo? No, es solo era una ficha simple, por eso me dio duda a mí. Sí, era como raro. Que sobre la plataforma aparece la ficha y me pedía el nivel en que estaba, qué horario. Ajá. el horario era, no había así de 9 a 10, sino de 8 a 10. Vaya, pensé que podían... Perdone que le insista en preguntar sobre ese, ¿lo recibió en el WhatsApp?
¿En su correo personal? No. ¿En dónde lo recibió? Estaba ingresando al link de la plataforma que ustedes mandaron. Ah, ya le entendí, sí. Ya le entendí, sí. Ah, no, no, creo que se refiere a esto. Déjeme ver si aparece acá. Vaya, aquí en el centro de ayuda aparece. Aquí, mire, ingresar y dice abrir cuenta de inglés corporativo. Y por aquí está inclusive esta forma de pago. Quizás en uno de estos se metió, Ana. Es posible, pero yo dije, no, sí. Voy a preguntar. Sí, no, porque no, no nos han dicho cómo va a ser, mire, la... Cualquier información de inglés corporativo le va a llegar por su correo personal, porque ellos tienen su información personal, ¿verdad? Y tiene que llevar el logo de inglés corporativo o algún compañero que se identifique, ¿verdad? La licenciada Castillo, licenciado Sáenz, o algún compañero de los que nos está colaborando en el área técnica, ¿verdad? Ellos se identifican siempre, ponen su nombre, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y entonces, y ahí yo entré en duda y sí, no, mejor que no lo haya llenado, porque puede ser que usted se inscribe en otro curso y la saquen de este, ¿no? Entonces, sí, es mejor que esperemos las noticias, porque ellos van a decirnos cuándo va a ser la fecha de inscripción, cuándo va a reiniciar el otro curso, ¿verdad? Y entiendo... es que me apareció de repente y después dije, sí, bueno, ya vamos a terminar, pero después me dio duda y ya no le di enviar, sino que sí. me salí. Sí, mejor, es mejor que si hay duda, mejor no hacerlo, ¿verdad? Y le repito con el link que yo les envié, no, yo no estoy invitándolo, ni inglés corporativo los invita a ustedes a ningún tipo de curso más que este, ¿verdad? ¿Verdad? O los cursos que ofrecen. Es una aplicación. Es una aplicación para un karaoke. Es un anuncio, Ana. No se ve. Era un anuncio comercial, simple y sencillamente. Que no, sí, tiene, ya le entendí. No tiene nada que ver con inglés corporativo ni conmigo, ¿verdad? No tiene nada que ver. Es parte de la publicidad de YouTube, ¿sí? ¿Verdad? Okay. Así que usted, cuando suceda eso, deje que pasen los 5 segundos. Y dele omitir anuncio y ya está el video que yo les envío. Ok. ¿Verdad? Hoy les envié 2 canciones también. Espero que las hayan practicado. Sí. Una vi yo. Drive. Una que Drive. Se llama Drive. De, y otra que se llama The Zombie, que es una canción de rock de los 90. De Cranberries. Zombie. Todo Drive Coyote. De verdad. Es que estaban a la par los 2 links. No, ahí mismo están, José. Ahí están los 2, sí. Están pegaditos. Es que ahora YouTube ya no permite mandar el cuadrito donde uno ve el video, ¿verdad? Ya no se puede, yo no sé por qué. Y cuando manda uno un archivo, WhatsApp, estoy diciendo YouTube en WhatsApp, ¿verdad? Lo une. Y si usted manda 3 videos, los 3 parecen en orden, ¿verdad? 5 videos. Ah, pues, sí. Ahí me confundí. Sí, ¿verdad? Pero repito, sí. Ana, y para todos, y tengan cuidado con eso, con las llamadas, especialmente estos días de diciembre, hay mucha gente queriendo estafar, ¿verdad? En aplicaciones, en promociones, les llaman de almacenes o de banco, y, ¿verdad? A veces son trampas, ¿verdad? Y repito, quiero que quede bien claro, si ustedes ven que no es de inglés corporativo, por favor, no le hagan caso, ¿verdad? Ok, now let's go to the class. Hoy ya vamos a ver el punto aquel, ¿verdad, teacher? Por supuesto, ahora con todo. Vamos a verlo, ok. Listen, please, we're going to start today. Teacher, y también tengo una duda con la del árbol genealógico, que hay una que yo insisto en que es una cosa, pero le doy ahí y me sale mala. Ajá, y el árbol genealógico, estamos hablando de Cristina Aguilera, el reading, Ana. El de la familia. Ah, pero el de la familia es de la sección 5. Es la de San. Sí, ah, es de la que cinco. Está la sección 5, vaya. Entonces hagamos una cosa, como no la vamos a ver la sección 5 ahora, sino hasta la otra semana, pero yo le puedo ayudar en cualquiera de estos, Ana.
solo mándeme el punto que es, ¿verdad? 5.2, 5.3. Ah, okay. Y me lo manda al WhatsApp y yo le explico ahí con gusto, ¿sí? Está bien, gracias. Vaya, sí. Inclusive ahora, si nos queda tiempo, ¿verdad? Podemos verlo en la clase, no hay problema, ¿verdad? Ok. Ok, now. 4.2, 12, sorry, the video, right? We're going to check the video again, right? Would verb plus two, plus two. Listen and pay attention, please. But I need to save money. I'd like to. At the end of this lesson, participants will comprehend the use of word in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I'd like to or I'd love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb plus complement. Examples. I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb, comma, but plus. Examples. I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. Okay, so this is the video related to would, right? So we are going to make an exercise and we are going to make groups. But I need you help me. I need you capture this image, right? Vamos a capturar una imagen. Just give me a second, please. Okay, here, right? ¿Me pueden hacer el favor de capturar esta imagen? Yes. Si no pueden hacerlo, pueden usar otro teléfono y pues ahí le tomo una foto a la pantalla, ¿verdad? Yes. 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 José Eliseo. Gracias. Ya, ok. Ana Menjívar. Yo creo que sí, ya. Sí, bye, ok, good. Michelle. Sí, ya también. Yes, gracias. Yes. Lilian. Pero hasta dónde? Sí, todo. Ok, thank you, Lilian. Todo, desde aquí, desde la 1 hasta las 6. Ah, ok. Estas son instrucciones, pero lo que me interesa son las 6 oraciones aquí. Marvin, did you capture the screen? No, teacher, because I drive right now. Okay, no problem. Don't worry. Don't worry. Okay. Just pay attention, Marvin. Only pay attention, right? Ricardo. Okay, thank you. Welcome. Yes, teacher. Yes, okay. Thank you, yes. Ricardo. Selena? Did you capture? Yes, okay. Thank you very much. Vanessa, did you capture the screen? Yes, teacher. Yeah, thank you. Grisel, how about you? Igual ya lo mandaron al grupo. Ah, okay. Excellent. Very good. Thank you. Yes, my goodness. Yes, teacher. Thank you, Grisel. Thank you. You're really smart. You're really fast. And I'm sorry for come late to No, class. don't worry. Right. I was right, but I drive a motorcycle. I know, Grisel. I know you are a wild girl. Yes. No, last time I saw a girl driving a pandillera, motorcycle pandillera, right? And she was wearing boots and a jacket with, I don't know how to say flecos, but... And I say, wow, this
This woman is. So I imagine Grizzly like that, right? The motorcycle. Okay. Good. Now, we're going to make the groups and we are going to work with this. Listen. Listen to the instruction, please. Respond to three invitations. Okay? Example. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Okay. So you are going to, excuse me. You're going to respond to the invitation. You are going to say or yes or no, right? Or yes or no. Okay. Number one, number two, and number three. Three invitations. You have to assign a secretary, right? Tienen que asignar un secretario o secretaria o copienlo todos, como ustedes gusten. Okay? Pero lo que quiero cuando trabajemos en grupo es que you copy the same answer, right? Que copien la misma respuesta. Okay? Good. And in number four, five, and six, you are going to write three invitations. Van a escribir tres invitaciones, right? You are going to write the three invitations. Understand? And notice the response, right? Yes, I love to. Thank you. We like to. But I have to study, right? Uh-huh. And yes, I will. They're my favorite band. Aquí puede ser cualquier invitación, ¿ve? Aquí puede ser también cualquiera. Y aquí es de un concierto, ¿ve? O de un... Sí, de un concierto. They're my favorite band. Las seis pueden hacer la invitación diciéndole a alguien que van a ir a un concierto, ¿ok? Good. Again, I will make three groups and everybody's going to copy only the answer, right? No me copien todo, solo la respuesta, only the answer. Responding to three invitations, respondiendo a tres invitaciones and making three invitations y haciendo tres invitaciones más. Respondiendo a tres y haciendo tres. Six in total, right? Okay? Good. Now we'll make the groups. Vamos a hacer los grupos. We're going to make three groups. Let me see. Okay. Group number one, please. Grupo número uno. José Eliseo, José Guadrón, Lilian, and Selena, group number one. Group number two, Ana, Grisel, and Marvin. Bueno, Marvin va manejando, entonces, más que todo, Ana y Grisel, ¿verdad? Ponen las respuestas ahí, ¿verdad? Okay, and group number three, Michelle, Ricardo, and Vanessa. Okay? Good. Marvin, ya le leí el mensaje, no hay problema. Okay, ready? Comenzamos. Here we go. José Eliseo, hello. José Eliseo, can you hear me? Oh, okay. Yes, I love it. I love to. Yes, I love to, Ebe. I love it. Ajá. I love it. Hello, girls. ¿Cómo están, hello, chicas? Do you need ¿Necesitan ayuda? Yes, I love to. Yes, I love. I love it. Opciones. I love to, or I like to, or yes, I would like to.
Si gusta, okay. Les comparto en les voy a compartir la pantalla para que vean cómo se responde. Wait. Sí, pero no es good to, solo es good. Yes, I would. Yes, I would. Sí, cuando digan would, solo van a decir yes, I would. Uh-huh. Y cuando usen la. Yeah, I love to y I like to. Excellent, very good. Y aquí le pueden agregar otra cosa, como thanks o thank you very much, o otra cosa que ustedes quieren agregarle, pero. O toda la oración, ve. Yes, yes, I really like to go. O I really like to eat, o I really like to play, etc. De acuerdo a lo que les inviten, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Okay. Yes. Okay. Muy bien, entonces sigan trabajando. Ok. Thanks. Okay. You're welcome. Ya voy a regresar otro ratito a ver cómo les va. Bye. Vaya, Grisen. Tell me. Entonces, la primera dijimos yes, as good. Yes. La otra es would you like to come over for dinner tomorrow night? Entonces le podemos poner. Vale. Yes. O le ponemos no y una excusa. No, tiene que ser sí y una excusa. Sí y una excusa. Ah, ok. Entonces, es que sería, sí me gustaría, pero tengo que ir a clases de inglés, por ejemplo. Okay. Si quieren, les comparto la respuesta para que la vean, muchachos. Listen. Listen, please. Aquí sería, ¿verdad? Sería en afirmativo, yes, I would, yes, I love to, thanks, or yes, I really like to. Y si dicen que no, I love to, but... Ah, ¿verdad que tiene que ser no entonces, verdad? Sí, pero no dice no. Solo uh-huh. dice I like to, me gustaría. Como uh-huh. dice Lilian, ¿verdad? I like sí, to, sí. Y se le pone la coma, y luego le ponen but... Y aquí le pongo. I had to class teacher. English. I have English class. I have English class. Teacher, tengo una confusión con la I y la apóstrofe y la D. Ah, ¿que qué significa? Ajá. Es esto, mire. Lo vimos en la presentación del PowerPoint, la contracción, ya le digo. Lo vieron el día de ayer. Ah, sí. Sí, ¿verdad? ¿Usted estuvo, sí. Eliseo? No, no estuve. Por ah, eso con me... razón, ajá. Sí. No me preocupe. I... quiere decir I would, que es yo quisiera. Okay. También sí. con she se puede, ¿eh? She would. Y siempre solo que la contestación. She. You. Con todo se puede. You. Uh-huh. You would. Okay. Generalmente va con like o con love también. Would love. Okay. ¿Ve? Me gustaría, quisiera, desearía, ¿verdad? Right? Understand. Okay. Good. Bueno, los dejo entonces. Creo que ya agarraron el hilo, ¿verdad? Ya voy a regresar otro ratito. Right, ya regreso. Okay, teacher. You're welcome. Compañeros, entonces sería que nos gustaría. I love you. I love. Entonces la primera sería yes, I love to. Hello. Ajá. ¿Cómo les va, chicos? Por aquí. Ok, ¿quieren que les comparta cómo hacer las preguntas? Ah, bueno, pero estamos compartiendo la pantalla de Ricardo, ¿verdad? Sí, pero si gusta, ahí toma el control, teacher. Vaya, vaya, si quiere entonces... Sálgase de ahí y luego regresa. Eso, thank you, thank you. Ok, entonces les voy a compartir el ejercicio que ya vimos, ¿verdad? El mismo que ya vimos. Está en las primeras tres preguntas, me imagino, ¿verdad? Sí. Entonces tienen dos opciones. Pueden decir que sí o pueden decir que no, ¿verdad? Cuando que sí van a decir yes, I would o yes, I love to.
o yes, I like to, ¿sí? Y si quieren agregarle algo más como thank you, thanks, etcétera, etcétera, right? Pero si van a decir que no, aquí aparece la I like to, comma, but. Y aquí inventan algo, ¿verdad? I have to work, I have to study English, I need to go to the park, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sí? Yes, teacher. Yes. ¿Hay alguna pregunta? Vaya, y en la número 4, 5 y 6, ustedes van a inventar la pregunta, ¿verdad? Solo que en la última, recuerden que es un concierto de rock. Perdón, un concierto de música. Ajá. Uh-huh. Ok. Good. Okay. Ahí les dejo de compartir y puede retomar, Ricardo. Podría volverla a colocar, le voy a tomar el screen. Vaya, ok. Thank you. Regáleme un segundo entonces. Ahí parece algo chiquita, pero se alcanza a leer, ¿verdad? Sí. Ok. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Ahora sí puede mostrar su pantalla, Ricardo. Ok. Thank okay, you. Good. You're welcome. Ahí los dejo trabajando. Ok. Va, entonces hoy con la tercera, ¿cómo lo haríamos? Yes. I would, simple y sencillo. Sí, yes, I would like. Sin el like, porque también sin se like puede. Yes, I would. Es una respuesta corta. Yes, I would. Sí, sí podría. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Se le puede agregar el thanks al final también. ¿Se le puede agregar qué? Gracias. El gracias. Thank you. Ah, pero solo entiendo. Thanks. 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 Ok, sí. Ok, ya lo tengo. Thanks. Sería la pregunta sería así. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? Yes, I would. Thanks. Yes? Sí, es correcto. Va. Ok. El number 4. Tenemos que formular una pregunta. ¿Qué pregunta podemos hacer allí? Question. La estructura es W question. Would. Subject. Verb. To. Verb. Hagamos una allí. Ahí. José Guadrón, listen, recuérdense que todas son preguntas de sí y no, ¿verdad? No lleva WH. Ah, sí. Oh, perdón. Sí, sí, sí. Yes. Es una invitación, ¿verdad, Techo? Les comparto la pantalla para que vean, ¿verdad? Yes. Would you like to go? Antes del would no lleva nada más. Yes, yes, teacher, aquí estaba en otra página, estaba. Vaya, okay. Vaya, aquí está la invitación, yes. Mire, would you like to go? Would you like to play? Would you like to eat? De ahí cualquier yes, todo lo que de... vimos con like. Correcto, los mismos ejemplos. Yes. Yo le hice esa pregunta si todos iban con like. Sí, correcto, vaya. Entonces, okay. Ahí los dejo trabajando, entonces, ya regreso. Vaya, compañero. Entonces, compañero, vamos a empezar con would you like to go? Podría ser would you like to go to the beach on Sunday o Saturday? Porque el día yes, sí, puede ser. Uh-huh. Vaya, sí, ok, sí. Entonces sería would you like to go to the beach go? On Sunday o Monday, cualquier día. Pero tenemos que poner con nosotros, oh, would you like to go, oh? Us. Would you like? Stop, me pierdo. Perdón. Would you like? Would you like? Ajá. To go? To go. To go. Oh, uh-huh. Con nosotros, oh. Oh. Our. Creo que sería. Uh-huh. With us. No, we no, es sustituto. Ajá. Es como,
Hour. Ajá, hour, algo así. Hours. Hours. Sí, hours. Hours. No. Pues trabajo y desde mi casa. Very good. Entonces, pero paso bien ocupada con cosas de la casa y todo. Hello, hello. Por ahí les incorporo a Jenny, me le explican lo que acabamos de hacer, ¿verdad? ¿A Jenny? Jenny, yes. Ok, teacher. Ahí me le explican. Gracias. Ok, you're welcome. Hello, teacher. Hello, compañero. Hola. Hola, Jenny. Vaya, Grisel, explícale lo que hemos hecho, please. Ok, ok. Prácticamente ya terminamos. bueno, nos pidió que tomáramos la captura. No sé si ya la tienen. Yes, I like. No, sí, creo que sí en el yes. O es en el yes. ¿Dónde estás? Ah, ese bien. Pero es en positivo. Esta donde tiene la apóstrofe con la D sería abreviada. Estaría abreviando I work. Sí, I work. Sí. Ah, ok. Entonces, si le queremos poner negativa, es como en otro lado. Solo. To the beach. Ajá. With me. To the beach with me. Uh-huh. Y el día. On Sunday. On Sunday. Okay. O Saturday, no sé. Uh-huh. Todas las preguntas y en las otras tres, nosotros íbamos a inventarnos las preguntas para las respuestas que tienen ellos. Entonces, okay. En la primera dice, I have tickets to the baseball games on Saturday. Would you like to go? Sería, creo que tengo tickets para el juego de baseball el domingo. Uh-huh. Okay. ¿Y una pregunta? La estructura de la pregunta prácticamente empieza con word. The verb, to, verb. Prácticamente aquí es donde van los dos verbos, la fórmula que he mencionado. How, subject, verb, to, y verb. Y complement al final. Podríamos poner, would you like to go? I like to, but I have to study.
Yes o no? Yes. Yes. Creo que está bien. Yes. Ok. En la número 6. En la número 6 dice: Yes, I will. They are my, they're my favorite band. Es lo que estaba diciendo. Sí, me gustaría. Ellos son mi banda favorita. ¿Va? Sí. Yes. Finish the sería time. Would you like? Él decía de un concierto también. ¿Qué? ¿Cómo? Yes. Yo pensé que me había salido por error. Hello, hello. No, ya los llamé yo. Come here to the principal. To the principal okay, room. Okay. So, welcome to Jenny and Gerson, right? Perdón, Jenny y Gerson, que los mandé a los grupos de un solo, ¿verdad? Pero, sí. No problem, teacher. No problem. Thanks. Gerson, sí. Está bien, teacher. Vale, muy bien. Yo sé que explanation. Les costó un poquito entender, pero al final sí, espero que lo hayan logrado. Ok, good. ¿Ya estamos todos? Ok, por aquí están llegando los últimos ya. Hoy sí creo que ya estamos todos, ¿verdad? Good. Now let's do it together. I will share the exercise and you help me with the answer, right? Group number one, please. The answer for number one, please. Secretary. Please. Let me see. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, okay. The number one. Please. I have tickets to the basketball game on Saturday. Would you like to go? Yes, I would like. Okay, yes. I would like to. Okay. Oh, yes, I would. Yeah. José Guadrón. Yes, I would. Yes. Yes, nosotros le habíamos dado yes, I would like, pero se nos quedó el tú. El tú, tiene que poner el tú. Yes, I would okay. like to. O solo okay. ponga yes, I would. I would. Yes, I would. Good. Yes, okay. Thank you. Thank you very much. Now, number two, please. Group number two. Jenny. Okay, please. Grisel. Okay. Grisel and Jenny. Uh-huh. Number no. two, please. Grisel is secretary. Ah, okay. Grisel okay. is the secretary. Okay, excellent. Okay, the question is, would you like to come over for dinner tomorrow night? And the answer we make simple. Yes, I like to. Yes, I'd like to. Very good. Now, number three, please. Okay. Number three, grupo número tres. I want. Yes, teacher. Okay, please. Group number three, question three. ¿Solo la respuesta o completo? Yes, only the question and the answer, please. Okay. Would you like to go to... Or you like to go to a pop concert with me this weekend? Yes, I would like to. Okay, yes, I would like to. Good. Number four, please. Group number one. Tell me. Es que Grisel, léale la última que tengo la impresión que no falta algo en la respuesta que dimos. Okay, Grisel. I can I read it, teacher? Yes, please, of course, do it. Okay, the question is, would you like to go to a pop concert with me this weekend? And the answer we respond, yes. I really like to go, but I can't because I will working. I be working. I will. I will be. I will be.
Ese, el be nos hacía falta, ya había yo. I will be working. Sí, este. O I am going to work. I am going to work o I'll be working. Well, pero es que, teacher, el going to es el future. Cercano, pero más seguro, ¿verdad? Sí, es y más el seguro. Will es, y el will es como probable. El will es una posibilidad de un 50. No, es más como un 80. Bueno, ah, depende. Si usted le pone el maybe, entonces sí lo baja bastante. Pero ajá, así nomás es como el 80, 70. Okay. But the answer is good. Yes, the answer is good, yes. Okay. Ajá. En José Guadrón, solo una observación a la 2. Yes. Yes, I love to. I love to, ¿verdad? Ok, but por eso se I have English class. I have I English love class. Solo elimíneme la preposición to, José Guadrón. To English class, no. I have English class solamente, ¿verdad? Ok, pero, teacher, allí sería I would. Yes, I would love to. Solo la preposición to le hace falta. Ok, y le quito la English class. No. Vaya. Solo I have English class. I have English class, sí. Okay, y ese por tú, eso se la escribí porque se me hacía más fácil para ver si me la corregí. No sí, la está corregía. Bien. No, están bien. Teacher, question, teacher. Ok, please. Lilian. Y en esa respuesta no lleva el but. But I had English class. Sí, es que José Guadrón así lo ha escrito. Oiga, le voy a leer la respuesta de José Guadrón en la 2. Yes, I love. Solo que aquí le faltó el to, ¿verdad? I love to. Coma, but, ahí le puso él, but I have English class. Ok. Está correcta, esa es la opción de ellos, ¿verdad? El grupo 1, sí. Allí estoy yo, teacher. A usted también del 1. Ok. Good, thank you, Lilian. ¿Sería así como se le acabo de mandar? Déjeme ver. Yes, I love to, but I have English. Excellent. Very good. Solo la última observación. Perdone que sea tan perfeccionista, José. ¿No? Pero English se escribe con mayúscula, capital letter. Sí, solo por la rapidez fue, teacher. Ok, está bien. Y punto a toda, ¿verdad? Ajá, ok, sí, thank you. Now, let's go to number 4. What is the invitation? For me. Yes, group number one. Yes. Would you like to go to the beach with me on Sunday? Cling. Yes, I love to. Thank you. Yes. Good. Number 5, please. Group number two. Vaya, Grisel. Oh, my goodness. The question is, would you like to go to the party at night? Ooh. Uh-huh. In this case, would you like, but le gustaría a ustedes, right? Ah, no, te gustaría a ti, perdón, no, yo me confundí. Pensé que era we, pero no, es well. Es I. Number 6. Yes. Number 5, I am asking number 5, estoy hablando de la 5. Yo me confundí, pensé que aquí decía we, pero no es well. No, es well. Me gustaría. Yo me confundí, perdón, ok. Good. Now, group number 3, please. Number 6. And we finish. Number 6, please. Los chicos del grupo 3. I have ticket for the concert. Would you like to go with me? Okay. Excellent. Good idea, right? I have a question with this. Yes, please tell me. Bueno, en el group with Ana, pusimos would you like to go to the Black Eyed Peas concert because él recarga en la parte de abajo. They are my favorite band. Ajá, ellos sí. Son exactly. Ajá. No sé si está bien. Sí, sí. Es más específico. El concert es genérico. Ajá, pero como menciona una banda favorita, Ana. Ajá. Entonces podemos mencionar una banda, por ejemplo, U2. Black Eyed Peas, está bien. Bronco. El Bronco. Entonces está bien. Yes, it's perfect. Los hermanos Flores. Okay. Yes, hermano Flores, good, right?
Venga, yes. Baila la cumbia. Baila la cumbia. Okay. December, right? December, remember. For December. Okay, good. Now let's go to the knowledge check. Ya solo nos quedan 10 minutos. Me va a matar, Ana, porque casi no les hemos dado tiempo a este ejercicio. Okay, let me see. Let's continue with the platform. And let's go to the knowledge check, right? Knowledge check. Okay, I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? And then, yes, I am, or yes, I love to. ¿Sí? Creo que esta parte está fácil. Yes, would you like to come over for dinner tonight? I like, but I have to work late. I like to, but I have meeting. Ah, mire, aquí le faltó una A. Pero está correcto, ¿sí? Vean bien que después de like siempre se usa una preposición, ¿verdad? Ok, ahí prácticamente ya les está dando la respuesta. Sí, luego. Would you like to go? Yes. I love to. Yes, thank I wouldn't. You. Vean, aquí creo que está bien, bien obvia la respuesta, ¿verdad? No sé, a mí me parece, ¿verdad? Pero espero que a ustedes también les parezca fácil. Would you like to watch a movie on Friday night? I like to, but I has or I have to work. Fácil, ¿verdad? Que sí está fácil. Ok. Entonces nos vamos a Cristina Aguilera, ¿verdad? Porque aquí me ha preguntado mucho. Tiene 3 días de estar esperando Ana que le conteste esto, ¿verdad, Ana? Es que no me toma nada, entonces no puede ser que todo lo tenga mal. Sí, no puede ser. Ok, listen. Read the article and number these sentences from 1, the first event, to 8, last event, right? Now, listen, we have here in the reading, we have 9 events. Aparecen 9 eventos, right? 1980, Cristina is born in December 18th in New York. Event number 2, Cristina first appears on television. Apareció por primera vez. Next one. Cristina is on TV in Disney's new Mickey Mouse Club, right? Number 4, 1994, it says, Cristina records All I Wanna Do. Next one, 1998, Cristina sings a song for Disney movie Mulan, right? Good. La versión en gente no me gustó, está bien fea, no la vean. Cristina has her first big hit. Genie in a bottle, genie en una botella, right? In 2001, along with other singers, Christina records Lady Marmalade, okay? De la película El Molino Rojo, Moulin Rouge. No sé, creo que es francés, pero dice, Kudo kuku, jame, one, se one. Hey, mister. Okay, no me la puedo bien la letra, pero más o menos por ahí va. Lady Marmalade, la grabó, ¿verdad? Por... Ya la habían cantado, pero ella le hizo un refrito de esa canción, Lady Marmalade. In 2002, Cristina performs at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games. En los Juegos Olímpicos de Invierno en Utah. Y por último, Cristina wins the Best Female Pop Vocal Grammy Award por la canción Beautiful. Le dieron un Grammy, ¿verdad? Uno de estos eventos no lo van a colocar, ¿sí? Entonces, vaya, ¿qué sucede? Del 1 al 8, ¿qué sucede? She sings at the Winter Olympic Games. ¿Qué posición sería esa? La 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿Es retórica? No, no es retórica. Porque quiero poner el ejemplo. I'm sorry. Thank you. Sí. ¿Cuál sería entonces? En la línea de los eventos, ¿cuál sería? Trabajemos con la de dónde nació, porque es bien fácil. Pues, no, pero quiero darles el ejemplo, Ana. Number 8. Number 8. Ella cantó. Yo creo que sería 7. 7.
seven, right? Sería la siete, okay. Right? Entonces, yes. En las otras no vamos a marcar siete, en las otras vamos a marcar otro, va. Right? She's born in New York. Ella nació en Nueva York. Dos. Number one. Es uno. Number one, ¿verdad? Porque no puede, uno no puede hacer nada más si no ha nacido, ¿verdad? Sí. Sí, entonces. Number one. Vaya. Ahí está. Vaya, ya. Hoy dele. Dele Zoom a ver si se lo marca. Ah, ok, good. Vamos a ver. Submit. Es que a mí me dio bastante problema eso. Bueno, vamos a ver si me lo marca a mí. Primero no me agarraba eso, el azulito fuerte no me lo agarraba. Primero no, a mí tampoco, mire. Entonces está dando problemas porque yo lo hice bien, entonces no. Yo creo que hay que contestar las demás, teacher. Quizás eso es. Vaya, voy a contestarlas así. Hay que contestarlas todas porque yo ya las hice y me salieron buenas. Vaya. Yo voy a contestar a lo loco aquí para... Yo no contesté todas, pero sí me dio eso. La probabilidad de que le pegue a otra. Es bien difícil. Este no es como la Páez. Vaya. Ahora sí, ve, mire, Ana, sí, pues tienen razón, tienen que contestar. Obviamente todas me van a salir malas, solo la 1 y la 2 me van a salir buenas. Ahí está. Un café con semita si le atiene a otra. Ah, ya perdí. I lost. ¿Pero a dónde se las marca? No, es que lo que está pasa es que proceso. Ahí está. Ahí está en proceso, sí. Dele otra vez al botón. No, lo que pasa es que le marqué a la 1, le marqué varias veces, entonces. Sí, no se tiene que repetir el número. Sí, no se tiene que repetir, pero sí, Ana. Vaya marcándolas y márquelas todas, ¿verdad? Sí, es que yo tuve problemas con el submit, que cuando le daba no me daba el color y pero las Ana, había marcado. Ana, ya escuchó lo que dijeron, ¿verdad? Que tiene que contestarlas todas. No, yo las había contestado todas y ninguna se repetía. Pero es que ese problema porque la plataforma está lenta. Usted se sale y va a otra opción y regresa y le vuelve a hacer y ya se lo marca. Ya me había borrado los números. Pero los puede anotar, Ana, en un papelito. Yes. Sí. Yes. Vaya, y puede hacer esto, mire, Ana. Dele refresh. Aquí está una flechita. No sé si la alcanza a ver. Ajá. Entonces ahí le da refresh. Y ya le vuelve a recargar la página. Aquí bueno. De seguro me va a aparecer ya sin respuestas. Sí, es que yo ahí lo está, había hecho. Ahí está, mire. Ajá. Bueno, me marcó me mandó hasta el 4.13, creo, vaya. Vaya, pero ahí está, mire, no me las marcó. Ya me borró todo lo que había hecho, como usted dice. Sí. Pero usted vaya así, mire, en la letra A, número tal. En la letra B, número tal. En la letra C, número tal. En un papelito, anótela. Y si no le da, ahí en el papelito usted puede ir como un mapa, ¿verdad? Viendo qué es lo que, en qué se equivocó, ¿sí? Sí. Este ejercicio está un poco difícil, pero es que hay que entender. No, yo sí entendí. ¿Qué sucede primero? Yo entendí, teacher, pero lo que pasa es que quizás algo, no sé, pero no me funcionaba el botón ese. Es que la plataforma, teacher, está dando, no sé si es por problemas de clima donde está el servidor, porque... Sí, está bien puesta hasta para entrar. Yo ayer estaba súper preocupado porque no tenía internet hasta una hora antes de darle la clase a ustedes. 2 horas, perdón, porque tengo el otro grupo. Y gracias a Dios me se resolvieron los de Tigo, ¿verdad? Perdón, los de la empresa. Que no hay que decir marca aquí. Marca. Sí, La empresa azul. La empresa azul. Empresa azul. Me resolvieron, ¿verdad? No, pero ellos dicen que han estado teniendo problemas porque no sé, tienen una antena gigantesca en Chaparrastique, no sé cómo es la cuestión ahí. Pero cuando sea así, Ana, téngale un poco de paciencia, ¿sí? ¿Verdad? Eso es lo que me falta. Sí, lo que... patience. Oh my bueno. God.
Entonces, o súbele a 100 megas, Ana Mejía, súbele a 100 megas. Le van a cobrar como $100. Sí, cabrón. Ok. So, class, any question? Before no question, teacher. No question? No, no me acuesto hasta que hagas ejercicio. Ok. Sí, pues la veo hasta la 1 de la madrugada. No. No, no, Ana, you can do it. I know you can do it, Ana. Please, do it. Thank you very much, everybody. Yes. God bless you. Remember, tomorrow, no classes. No classes. The next week. On Monday classes. So, Monday. Tomorrow. Monday. Friends, sí. Dancing, party. Okay. Party at See night. You Monday. See you Monday. Have a good night. God bless you. Good night. 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 Mm-hmm.